Bien. Bueno. Este, según parece ya estamos en la, en la transmisión. Bienvenidos todos, todos ustedes. Déjenme abrir mi, mi Facebook de la otra laptop para, para verificar sus, sus saludos. Acá está. O sus comentarios bien bueno eh, esta es la primera vez que hago una, un directo con presentación de tema así es que vamos a ver qué tal sale esperemos que salga bien no sé si irá a ver lag o si irá a ver eh, retraso en la transmisión esperemos que no ¿ya? y si es así pues trataremos de corregir en la próxima oportunidad Bien. Este es una enfermedad que se caracteriza porque el, el gato la transmite, ¿no? Es la enfermedad de los gatos, se le conoce así. Seguramente que han escuchado cuando de repente por ahí han escuchado de una mamá de repente que que por culpa de este parásito que el toxoplasma del gato eh, no puede tener hijos, ¿no? Genera abortos. O de repente también he escuchado de, de las personas que se quedan ciegos por culpa del toxoplasma. Entonces, este, este toxoplasma, ¿qué cosa es este toxoplasma que, que infecta al gato? Es un parásito muy pequeñito, ¿no? chiquitito, que no se, no se ve a simple vista, se ve con el microscopio. Es un parásito que infecta a una célula, o sea, la célula de por sí es chiquita, es microscópica. ¿no? Imagínate un parásito que se mete adentro, entonces es un parásito sumamente pequeño, pues, ¿no? Eh, de manera que este parásito, que tiene esta forma, mira, parece algo así, una cosa alargada, una célula alargada parece, eh, está acá la célula llena de esos parásitos. Y la célula muere, ¿no? Explota la célula con tanto parásito que tiene adentro. Ese es el toxoplasma. El toxoplasma Gondi le dicen, ¿no? Acá tienes la, la forma de, del microbio, parece como pescaditos. El toxoplasma, cuando el gato está infectado con este parásito, este, en las heces del gato, en la deposición del gato, en, la, en los desperdicios, allí... Eh, libera las las formas infectantes, no están los quistes, dentro están las formas infectantes. Entonces, si tú tienes un gatito en tu casa, no estás preocupado de repente mi gato vaya a infectarme, eh, estará o no estará infectado mi gato. Bueno, eh, no hay forma de saber si tu gato está infectado, pero si es un gato que no tiene contacto, pues con el exterior, que no es un gato callejero, eh, lo más probable es que esté sanito. Pero aún así, como la materia fecal del gato es la que transporta, sí sería bueno que tengas mucho cuidado con, con la manipulación de su arena o con la manipulación de su de su este, desperdicio. ¿no? Eh, pero el, el gatito es, está falsamente falsamente este, acusado. Porque es, en realidad es difícil que un gato te infecte, ¿no? Es difícil. El humano cuando se infecta de la enfermedad casi nunca es por el gato, casi siempre es por comer carne, ¿no? O sea, comer carne que tiene los quistes de ese, de ese gato, ¿no? De ese parásito. Y como ven acá, este es un dato del Ministerio de Salud de este año, de la capacitación que han dado hace poco. Eh, se considera que en el Perú la transmisión es 85% por, por ovinos, ovejas, ¿no? vacas, acá hay cerdos, y mira, aves llega 100%. Y eso me hace recordar, pues, porque este, hay gente que le gusta comer pues, las aves que están por la calle, ¿no? En Virú, por ejemplo, comen las palomas, lo cazan y plug, se lo comen fritas, ¿no? Eh, las palomas pues, se ponen lejos, no se dejan atacar, no, no se dejan comer. Acá, en cambio. Este, en Trujillo las palomas están ahí al ladito tuyo para que des de comer, pero hay gente que si lo come. ¿Y de dónde sabes? ¿Dónde habrá estado esa paloma? ¿Por dónde habrán dado? Y tú sabes que acá hay gatos callejeros. Esos gatos callejeros podrían estar infectados. Y, y la paloma, pues cuando entra en contacto con el desperdicio del gato, se puede infectar. Este, eso quiere decir que si yo como mi palomita frita, eh, me voy a infectar. Puede ser, ¿no? Pero si tú lo cocinas bien lo cocinas bien la, la, la carne esa palomita lo más probable es que no te infectes estos quistas pues se meten más a la, a la carne mal cocida, eh, sobreviven y te infectas bueno, alguno dirá, ¿por qué toxoplasma Gondi? Gondi es el que lo descubrió no, no no, Gondi, no, no lo descubrió lo que pasa es que lo encontraron por primera vez en este animalito, que parece un cuy que se llama Tenodactylus Gondi ¿no? en su vaso, ahí lo encontraron, una curiosidad bueno, mira, este es cómo, cómo se da el, el, el ciclo, ¿no? el contagio. Eh, el gato, tu gato que está en tu casita, tu gato de mascota, si es que no es callejero, nunca le va a pasar esto, ¿no? Pero si es callejero, sale alguna vez y tiene la mala fortuna de entrar en contacto con las heces de otro gato que contengan al, al quiste, ahí se infecta. Ahora mira lo que te pongo acá. ¿eh? El quiste se vuelve infeccioso más o menos a los cinco días. no Vamos a maximizar esto para que se vea mejor. A ver, acá está, ¿no? El quiste se vuelve infeccioso a los cinco días. O sea que si tú tienes un gato infectado en tu casa, y tu gato se ensucia, hace su deposición, esa, esos quistes que están ahí no son infecciosos. Tienen que pasar cinco días recién para que sean infecciosos. Ahora, ¿quién pues tiene la mala higiene a tal extremo de mantener cinco días el desperdicio de ahí sin botarlo? Entonces ya es cuestión de higiene, ¿no? Por eso te decía, hay que tener mucha mala higiene para que, para que te dé la infección si tienes tu gatito en casa. Y luego esa, ese desperdicio eh, entra en contacto de nuevo con el gato. ¿no? Se infecta el gato y comienza a infectar. Así es una enfermedad de gatos. Este, el quiste pues, puede caer a la tierra y el gato pasa y por ahí, lo lame, qué sé yo, o puede caer a los vegetales, o se lo puede lavar el agua. Son resistentes los quistes. Y, y cualquiera de esas que entre en contacto con el gato, el gato se reinfecta y así. Es una enfermedad de gatos. El gato es el huésped definitivo. Pero así como el gato entra en contacto con el agua, con la vegetación, con la tierra, ¿no? Hay otros animales que también pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, los ratones también pueden entrar en contacto y se pueden infectar. ¿Te das cuenta? Eh, y el gato se come el ratón y se infecta, ya no por el quiste directo, sino por el ratón que se comió el quiste. Ahora, ¿no será posible que otro tipo de animales también se infecten? Aparte el ratón, claro, cualquier animal que entre en contacto se puede infectar. Cerdos lo que te decía al comienzo, no, vacas, pollos, ovejas, este, pero el gato no se va a comer pues una vaca, ¿no? ¿Quién se come la vaca? El hombre. Entonces, la, el hombre, el ser humano, se infecta casi nunca por el gato, a menos que tenga una higiene muy deficiente. Casi siempre por comer carne con quistes de toxoplasma. Así que si te da toxoplasmosis, eh, ojalá que no. De repente sí, porque es asintomático la gran mayoría. No le eche la culpa a tu gatito, ¿no? A menos que el culpable seas tú por la muy mala higiene. Eh, bueno, entonces, ¿qué ocurre después cuando este toxoplasma entra? En el caso de nosotros, forma quistes en nuestro cuerpo y esos quistes infectan a diferentes tejidos. O sea, nosotros comemos la carne del animal que está infectado, lo comemos. Eh, nos tragamos sus quistes, pasan a la sangre y la sangre se lo lleva pues a tu cerebro, a tu ojo, a tu riñón, a tus músculos, sea por todo lado. ¿Ya? ¿Y, ¿Y qué le ocurre a los quistes ahí? Se mueren, no se mueren, sino que se quedan en, eh, confinados, atrapados, eh, se quedan inactivados por nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico los inactiva y ahí se quedan por muchos años hasta morirnos y de repente nunca nos damos cuenta que hay quistes, ¿no? Tienes una pelotita ahí en tu músculo que ni lo sientes, igual sigues trabajando, normal, ¿no? Te debilitas, salen algunos parásitos dentro de tu sangre, forman quistes y te vas llenando de quistes, ¿no? Eh, el problema es que a veces cuando la mujer está gestando, cuando una mujer está embarazada, su, su, este, su sistema inmune se debilita un poquito para no matar a su propio bebé, ¿no? Su sistema inmunológico se debilita un poco. Eh, entonces... Ahí el parásito se puede activar y pasar por la placenta al bebito, y puede causar desde abortos hasta mutaciones, problemas de cerebro, de ojo, ¿no? Eh, pero eso ocurre en nosotros. En cambio, en el gato, los quistes se como decirlo, se aparean sus formas infectantes, se aparean entre sí, como decir un óvulo, un espermatozoide y forman quistes nuevos, parásitos nuevos. Ya, eso solamente ocurre en el gato. Es el huésped definitivo. ¿no? En él se termina el ciclo. En nosotros se queda la mitad en puro quiste. Pero los quistes nos invaden. Bien. Conclusión entonces. Conclusión. Perdón que no les estén respondiendo saludos. Veo que hay comentarios por acá. Este. Pero no los puedo ver. No sé cómo hacer para verlos. Ya iré aprendiendo poco a poco cómo hacer para ver sus comentarios. El gato transmite los, la, la infección una sola vez en su vida, después se vuelve inmune, solo durante una semana, 10 días, después ya no, durante ese periodo sí pues puede infectar en las heces, pero recuerda que las heces son infecciosas a partir del tercer al quinto día, ¿no? Entonces el, ese, y siempre y cuando el gatito esté infectado, o sea, el gato callejero, con un gato callejero si sí, no, pues no. Pero si es tu gato que lo tienes en tu casita y es limpio y tú eres muy cuidadoso con la higiene, entonces no creo que tengas problemas. De acuerdo al Ministerio de Salud, la vía más frecuente de transmisión es alimentos contaminados, carne o a veces vegetales mal cocidos. Porque aunque te comas la carne de un animal con infección, con quistes en su, en su músculo, si tú lo cocinas bien, son inactivados esos quistes y no pasa nada. Hay pues gente que le gusta, por ejemplo, su parrilla bien cocida, término medio y medio cruda. Entonces lo que comen medio cruda tiene más riesgo, ¿no? Siempre bueno bueno lavar tu fruta, tu verdura, ¿no? No te lo vayas de frente del mercado y te lo comas, tú no ves por dónde habrá pasado. Dale una lavadita primero, ¿no? Desinféctalo y luego te lo comes rico, no hay problema. Ya menos frecuente, ya las la transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y la vía madre-feto, ¿no? Transplacentaria. Ese es un poco menos frecuente. ¿Qué vas a sentir si te infectas? Lo más probable es que no sientas nada, que ni cuenta te des. Entonces tú habrás estado en contacto. Mira, yo he estado viendo algunos casos clínicos. No los tengo a la mano. Creo que algunos sí. Este, ve, por acá ves, adolescente de 12 años de procedencia rural, <coughs> niega contacto con gatos, niega eh, haber estado eh, con, comiendo carne medio cruda y estaba con toxoplasmosis. ¿Y de dónde? Entonces por, el, por la vía rural, ¿no? Porque los gatos, pues callejeros, pasan por todo lado y, y no, nunca sabe dónde está sus, dejando sus parásitos. Eh, por eso, ¿de dónde sabemos que estamos infectados o no? no? Acá quizás un poco menos, pero en la parte rural es un poco más frecuente y aún así no podemos descartarlo. <coughs> quizás si hay una mujer que para teniendo mucho aborto podríamos pens podríamos pensar que esa es una opción, una posibilidad, ¿no? El, ahora, si te da síntomas cuando se liberan los parásitos más o menos a los 15 días de la infección mira, mira los síntomas ¿eh? fiebre es un síndrome febril ya, o sea, eh, quiere, síndrome quiere decir que es fiebre con dolor de cabeza con dolor de cuerpo, con dolor de músculos ¿no? Eh, síndrome febril séptico, o sea que la fiebre sube en, y luego baja a la normalidad al otro día sube y luego vuelve a bajar es una fiebre así en picos y hay tos dolor de garganta y se te hinchan los ganglios entonces yo te pregunto cuando tú tienes fiebre no te da fiebre te da tos te duele la garganta vas a pensar en toxoplasma no te vas a pensar que tienes una infección de garganta no eh, lo último que piensas será en toxoplasma cuántas veces has tenido esto <laughs> yo creo que todos hemos tenido esto muchas veces eh, de dónde sabemos que no, has, no hemos tenido una, una, una contaminación, un contagio, puede ser. Pero no me pasó nada. Los quistes se van y se quedan ahí a dormir para siempre, no pasa nada. ¿no? Ahora, a algunos le da de forma severa. ¿no? Ahí, mira lo que cambia: como si tuvieras una diarrea, te duele el estómago, un poco de náuseas, vómitos, diarrea o a veces estreñimiento. O sea, son síntomas inespecíficos. Salvo que estés inmunodeprimido, ¿no? que tengas VIH, que tengas alguna enfermedad que baje tus defensas. En ese caso sí te da eh, encefalitis, hepatitis, miocarditis y corioretinitis, o sea, te vuelve ciego. No siempre tampoco, ya lo vamos a ver después. Bien, la mujer que se infecta puede transmitir a su bebé por vía placentaria sobre todo en el tercer trimestre, se transmite más, no más que en el, si se infecta en el primero o en el segundo, más en el tercero. Y si el bebito sobrevive, porque a veces hay abortos, ¿no? Las mutaciones son incompatibles con la vida y hay abortos, pero si sobrevive, eh, entonces ese bebito puede tener esta triada, ¿no? O sea, puede quedar ciego, corioretinitis. O le puede dar una encefalitis porque aparecen piedras ahí, o le puede dar hidrocefalia y retraso mental. O sea que es preferible prevenirlo. Y es más, si tú estás planeando tener un bebito, siempre, por si acaso, un descarte de toxoplasma. ¿no? Bueno, este es en el ojo. La capacitación que hizo MINSA fue sobre toxoplasmosis ocular. Así se ve el fondo de tu ojo. Este es un toxoplasma ya controlado en quiste, digámoslo así. ¿no? Y este es un toxoplasma activo que se, se ve así como foco en la niebla, le dicen. Lo que estamos viendo acá es el fondo de tu ojo. ¿ya? Eh, o sea, el, el ojo, pues es, a ver si tengo acá, creo que tengo para escribir. Ya. El ojo es más o menos una estructura así. Eh, por acá entra la luz. ¿no? Y, y al fondo de tu ojo está la retina, acá atrás. La retina que se va hasta adelante, así. No llega a cubrir todo el interior, hasta la mitad un poquito más. ¿Ya? Eh, y nosotros te miramos con un aparatito especial por acá, por, por este huequito negro que tienes, que es la pupila, y miramos todo el fondo. Y ese fondo es lo que estás viendo acá. Y este de acá, que se ve como una telaraña, es el agujero por donde entran los vasos sanguíneos. Por acá está el nervio. ¿no? O sea, acá esto es ciego, acá no se ve nada. Por acá entran los vasos, entran las neuronas. Ya, y más o menos a esta altura, por, por esta zona de acá, está la zona de máxima eh, agudeza visual. O sea, con este pedacito de toda la retina grandaza, con un pedacito que está por acá, con eso vemos. Todo lo demás de la retina sirve para más o menos tantear en la oscuridad formas, siluetas, ¿no? Entonces, si a ti te, Dios no quiera, ¿no? Te aparece una lesión como esta por acá, no te va a pasar nada, no te vas a quedar ciego. ¿Te aparece por acá? Tampoco. ¿Por aquí? Tampoco. Pero si te aparece acá, ahí sí. Como está ocurriendo en este caso, por eso está yendo al médico, pues si no, no fuera, ¿no? Se ve justo ahí en la zona donde debería estar la mácula, se ve la lesión. Entonces no se queda ciego, no ve. ¿Ya? Eh, podrías tener toxoplasmosis ocular y no te has enterado, ¿no? Y te enteras de casualidad cuando vas al médico por algún otro motivo. Y si afecta justo esa zona, ahí sí. Bien, el, ya para terminar, para ir terminando, el antibiótico, que los antibióticos antiparasitarios, pues son estos de acá, ¿no? La sulfadiacida y la pirimetamina, Pero tiene muchos efectos adversos, a veces el paciente no los quiere terminar de cumplir con su tratamiento y ácido fólico. Entonces hay medicamentos alternativos que no son tan específicos pero son mejor tolerados como la clindamicina, el trimetoprim, sulfametoxazol, ¿no? Entonces, esto ya te lo va a indicar tu médico, tu oftalmólogo, este, o tu general, si es que tiene el oftalmoscopio. Eh, y si lo detecta, pues, a recibir el tratamiento para matar al parásito. Y hay tratamientos complementarios que ya lo manejamos aquí en, en el consultorio o su especialista. Bien, mejoría. Una vez empezó el tratamiento, a la tercera semana. Y si no, se cambia el tratamiento. Entonces tú, imagínate, la primera semana que, que te dan las molestias estos medicamentos, deja de tomarlo. Y a la tercera semana recién hay que ver si es que hay mejoría o no. Por eso hay que educar bien al paciente, siempre, ¿no? Por si acaso tu tratamiento es por tanto tiempo, no lo vais a estar cortando. Si te lo vas a cortar, mejor llame para cambiarlo. O si no, mejor te lo cambio de una vez desde el de comienzo nada más para que lo tome. Pero te, tres semanas mínimo para ver si funciona porque el tratamiento puede ser todavía por varios meses como ves acá los controles son a los 3 y a los 6 meses eh, bueno estas son las ya, eh, dosis según embarazo según eh, edad listo eh, como repito lamentablemente no sé cómo hacer para ver sus comentarios veo acá que, que hay varios comentarios gracias a todos eh, como a ver lo voy a voy a intentar no, no, sale para que yo comente, pero no puedo ver los suyos. En fin, allá, acá aparecieron al fin. Entonces hago los saludos respectivos a Rubí, a Mari, a Melissa a Cleira, a Elisa. Este, y 22 personas más. Dice. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Este video se sube también a YouTube. Un saludo también para los suscriptores en el canal. Y si es que hay alguna pregunta, escríbanla. Dice acá, el tratamiento va aumentando dependiendo a la mejoría. Eh, claro, si es que hay mejoría, si es que hay mejoría en, en, en la tercera semana, se deja el tratamiento, que continúe. ¿no? Y se si hace control al tercer, al sexto mes. El control se hace pues con esto. Eh, o sea, cuando el fondo de ojo se ve así, así, como faro en la niebla está activo el toxoplasma. Y cuando se ve así, ya está controlado. Entonces, con eso se va haciendo su estudio de fondo de ojo para ver cómo va el toxoplasma. ¿no? Eh, luego nos dice: Ah, un saludo también para Lourdes, para Flor. Judith, ¿en qué casos son para entrar en operación? El, cuando hay riesgo de, de ceguera, eso es al. al...